Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de migración. Llevando una gran funda con escrito migrantes, paz y justicia, además una cruz de madera, una caravana guiada por 6.000 extranjeros, entre ellos de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, salieron el sábado desde la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, son con nuevo destino previo a un arribo a la frontera entre México y los Estados Unidos, van hacia la Ciudad de México primero. Los migrantes rompieron un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración para llegar a la capital mexicana con la intención de realizar una situación migratoria. Los protestantes afirman con gritos que Tapachula no había trabajado ni comida, por ello querían establecer su situación en la capital mexicana. Entre ellos también se encontraban las personas de Venezuela, Cuba, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, China y algunos países de África. Y sobre el operativo, los uniformados de Guardia Nacional y el de AMM implementaron un operativo tras la caravana migrante que se desató de acuerdo al medio Chiapas Digital. 200 funcionarios se desplegaron en la zona. El INM reportó que ofrecieron asistencia médica a un menor de edad de nacionalidad guatemalteca con herida de cráneo, y además afirmaron que orientaron un grupo de extranjeros para regresar voluntariamente a Chiapas debido a que viajaban con niños y personas de tercera edad. Y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, afirmó que la conferencia de prensa de los conservadores y las pipis que criticaron apoyo social en Guerrero, Oaxaca y Chiapas no comprenden que requieren más recursos en tres otros estados. Esta afirmación dijo que durante una reunión de autoridad a la montaña de Guerrero en Tlapia de Comonfort, en que señaló que los presupuestos para los programas sociales no pueden bajar. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.